a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Aquí estamos comenzando otro día, estamos comenzando otra noche, estamos comenzando otra tarde. Tú sabrás dónde y a qué hora escuchas, ¿no es cierto?, estas gotitas maravillosas del Espíritu Santo, estas gotitas del amor, esta buena nueva de Cristo. Eso es la vida entera, estas chispitas de amor, esta lluvia de bendiciones, esta lluvia del amor de Dios. Tómalo como quiera. Es ahí, y ahí estamos bendecidos, estamos todo el día, todo el día, hermano querido. ¿Por qué? Porque tú me has dado el amor, porque tú me has dado la vida, porque tú resucitaste. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso, hermano querido! Y mira, hoy día vamos a ver qué otra cosita el Espíritu Santo nos va diciendo. ¿Ah? ¿Te acuerdas que hace como una semanita nos decía que Él viene en nuestra fortaleza, que Él viene en nuestra ayuda, porque nosotros no sabemos pedir, no sabemos rezar, no sabemos? Creemos, nos sentimos y de repente estamos tan enfrascados en mi egoísmo, que empiezo a pedir cosas que incluso ni corresponden. Así que al Espíritu Santo. Y hoy día, como siempre, ven Espíritu Santo, lléname. Como cuando estamos en oración, dice, fluye. Pídelo, no te avergüences. Y vas a ver que a medida que vamos pidiendo, va entrando. Démosle un tiempito al Señor, todos los días, ojalá varias veces al día. Poquitito, pero todos los días. ¿Ya? Así que veamos hoy día el Espíritu Santo, ahí, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a explicar el Señor? ¿Quién está diciendo, aliméntate que te amo? Y mira, vamos a hablar de Ezequiel. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Cuando la gente habla, dice, no, yo no puedo ver, no, yo no puedo escuchar, no, yo no entiendo, y menos el Antiguo Testamento. Mira, en Ezequiel 36:25-26, mira lo que nos dice. Los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Palabra del Señor. Los rociaré con el agua pura, esa agua hasta la última gotita que salió. Ese corazón maravilloso del Señor te rocía, te lava, te limpia, te purifica, dice, de todas tus impurezas e idolatría. Ese ídolo que tengo el dinero, que tengo el poder, mi ídolo que es la vicia, mi ídolo que es este jugador, que es este cantante. Te cura, te lava y te dice, no, por ahí no va el camino. Y dice, te daré un corazón nuevo. Nos va a hacer todos los días tiene que reconstruir nuestro corazón, ese corazón duro de piedra, dice, e infundiré mi espíritu en ustedes. Ahí está, ese corazón de piedra va a ser cambiado por ese corazón del Señor, ese corazón del amor, ese corazón que es lleno del Espíritu Santo, ese corazón que es solo amor. Y que Dios, hasta la última gotita por ti, por mí, acuérdate que ya lo vivimos. ¿Y pasó? No, todos los días recuerda, todos los días en la Eucaristía, todos los días en la Eucaristía está diciéndote y mirándote a tus ojitos y esperando que tú vayas y te dice, te amo, te quiero, y aquí estoy, mis sufrimientos, mis latigazos, mis pues que yo recibo esos clavos, lo estoy haciendo por amor a ti, porque te quiero libre, no te quiero esclava, no te quiero esclavo de este mundo, por eso yo voy y venzo y voy a vencer, y en la Eucaristía vence, y recordamos en vivo solamente que el sacrificio es incruento, ya lo hemos dicho. ¿Qué significa sacrificio incruento?
que no hay derramamiento de sangre, pero vuelve, Señor, a dar la vida por ti. Esa es nuestra fe, que decimos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, empapémonos de esto, hermano, hermano querido, como yo siempre les digo, para que cuando vayamos a la Eucaristía, ojalá le demos todo el tiempo, lo meditemos y no estemos corriendo aquí, que hoy no, que no alcanzo, que no, que son muy largas, que muy lateros. La Eucaristía, cada Eucaristía, el Señor está dando la vida por ti. Así que digámosle, gracias, Señor, ayúdame a amar más la Eucaristía. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga.